¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Al Tanto y al Momento a través de HFM, compartiendo en redes sociales, transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook Live para todos ustedes. Una disculpa de antemano por el retraso de esta entrevista que estaba programada a las 10 de la mañana. Sabemos que son tiempos electorales, que la gente está un poquito apretada y por ello pues nos retrasamos un poquito. Pero ya estamos aquí con el contador José Luis Ávila López, candidato para presidente municipal por la coalición Transformando a México. Y que le damos la bienvenida, contador. Buenos días a todos por México. Muy buenos días, Roberto, buenos días, pues gracias por la invitación. Yo creo que una disculpa, ¿no? Nos retrasamos una hora, pero bueno, yo creo que bien vale la pena, ¿no? Una entrevista seria contigo, en donde pues estamos aquí para abierto a lo que podamos informar, ¿no? Soy candidato a presidente municipal de la coalición PRI Verde. Y bueno, pues estamos ya a pocos días de cerrar campañas, tenemos hasta el 27 de junio, y que bueno, pues en la recta final siempre andamos muy apurados con la agenda, ¿no? Perfecto, pues bienvenido, contador, y pues vámonos, esto no tiene cortes comerciales, nos vamos a ir de corredito, va a ser también, la gente va a interactuar con nosotros a través de las redes sociales, nos va a poner sus comentarios que vamos a estar pasando, por supuesto, para usted, y pues vámonos de lleno. Primeramente, pues recuérdenos quién es José Luis Ávila López, su trayectoria y el por qué el día de hoy es candidato. Bueno, mi nombre es José Luis Ávila López, como todos me conocen, soy originario de Cacahuananche, vivo en Huitzuco. Y bueno, pues soy contador público de profesión, comerciante desde 1994. Mi vida siempre la he hecho aquí comercialmente y privada aquí en la cabecera municipal. Y bueno, mi esposa Floriberta Sánchez Gaitán, tengo tres hijos, Ezequiel Ávila, Janet Ávila y José Antonio Ávila Sánchez. Entonces, yo creo que nuestra vida, repito, nuestra vida privada pues está a la vista de todos. Yo inicialmente egresé de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 1986, ya trabajando desde el cuarto semestre, cuando estudiaba y trabajaba. Obtuve una plaza en la Secretaría de Hacienda en el área de fiscalización, que es Auditoría Federal. Y que bueno, nos dio la oportunidad de tomar una o agarrar experiencia desde muy, muy joven. Yo tenía 22 años y que bueno, trabajé hasta 1993. Fue ahí en donde yo renuncié, emprendí un negocio que me dio frutos, comercialización de cacahuate, hoy actualmente dorarlo y venderlo en las centrales de abastos de México, de Toluca y de varias partes, ¿no? Entonces, nos dedicamos siempre a la agricultura, a la ganadería. Actualmente yo creo que soy una de las personas que más hectáreas sembramos aquí, exclusivamente maíz, o sea, alrededor de 70 hectáreas. Y que bueno, tengo 8 o 9 años con esta actividad. Mis padres pues han sido ganaderos de por vida, de los principales ganaderos aquí en la región, y esa es nuestra actividad principal, ¿no? Muy bien, ¿por qué reelegirse nuevamente, contador? Bueno, en el 2002-2005 fui por primera vez presidente municipal. Antes fui diputado suplente donde ejercí ya como diputado más de 2 años, porque pidió licencia en ese entonces la maestra Silvia Romero, y que bueno, pues de ahí nos abrió la oportunidad para participar como presidente municipal en el periodo 2002-2005, y que bueno, fue un trabajo regular, no trascendió. De ahí nos dedicamos nuevamente a nuestra actividad privada, al comercio. Pero en el 2012 se presenta la oportunidad nuevamente de ser candidato a diputado, la cual participé estrenando el distrito 23, precisamente, todavía con cabecera en Iguala, no era cabecera distrital Huitzuco. Y que bueno, pues nos fue muy bien, obtuvimos el primer lugar en votación a nivel estado, porque únicamente de 28 distritos locales ganamos 6. Y yo quiero presumir, ¿no?, el resultado, donde ganamos con más de 10 mil votos por diferencia.
Y que bueno, de ahí, en base al trabajo que seguramente hicimos como diputado en la gestión, en todo, pues nos abre nuevamente la oportunidad para ser candidato en el 2015 a presidente municipal. Ganamos, trabajamos porque ya traíamos la experiencia. Y yo creo que en el 2014, cuando yo fui legislador, se aprobó precisamente la reforma para que a partir de este año del 2018, los presidentes municipales, diputados locales y todo, se pudieran reelegir. Entonces, bueno, en base a los sondeos y todo, y al trabajo y al empuje del presidente de nuestro partido, el Revolucionario Institucional a nivel Estado, pues me encauzaron a poder ser nuevamente candidato en la reelección. Yo sé que la reelección es muy difícil, muy complicado en los tiempos actuales, por el tema precisamente que todos tememos de la inseguridad. Yo me sentía ya un poco desgastado, cansadón, pero bueno, en una llamada que me hizo el dirigente estatal y me dice: estás bien posicionado, tu trabajo te respalda, eres un presidente con resultados y te invitamos a que vayas a la reelección. Entonces yo de ahí platiqué con la familia, no muy de acuerdo, pero al final decidimos participar y eso es lo que nos da. Además de que, bueno, pues hay trabajo, necesidades o obras que a lo mejor no las terminamos al 100%, pero no con esto quiero decir que por una u otra razón no se terminaron y hoy las quiero terminar y por eso quiero ser candidato, no. O sea, hay obras que en 3 años no es suficiente el tiempo para poder hacer la gestión y todo desde el inicio del proyecto y culminarla. Y pongo un ejemplo clarito: el puente de Tlaxmalá, que ha sido tan cuestionado, pero yo quiero explicarlo a lo mejor hasta con manzanas. Hace 3 años a mí me piden esa gestión, que hiciera esa gestión en la comunidad de Tlaxmalá. Entonces uno entra en octubre del 2015 a la presidencia municipal. No hay recurso, el proyecto costó 1.800.000, ya no hay recurso octubre, noviembre y diciembre, sobre todo que ese recurso para pagar un proyecto no lo puedes agarrar del dinero que llega para obra, se tiene que agarrar de otro recurso que le nombramos ingreso propio, y el ingreso propio es de lo que pagan todos los contribuyentes de predial, de agua potable y todo eso, ¿no? los impuestos locales. Entonces, para eso nos tuvimos que esperar hasta enero del 2016 para mandar a hacer ese proyecto, porque es gente especializada. Y que bueno, de alguna manera el proyecto nos lo entregaron en el mes de enero del 2017, ya terminado y afinado, corregido. Entonces no pudimos ingresarlo al presupuesto de egresos que el Congreso del Estado aprueba en diciembre del 2016, que se va a ejercer para el 2017. Porque nos lo entregaron ya después. Tuvimos que esperar a entregarlo a fines del 2017, cuando se ingresan todos los proyectos al presupuesto y que se aprueban en diciembre de 2017. Por eso lo cantamos o lo dimos a conocer y lo difundimos en el mes de enero, para que, sabiendo que ya ese presupuesto, que son alrededor de 17 millones de pesos, estuviera ya etiquetado en el presupuesto de egresos que ejerce el gobierno del estado. Entonces es un recurso que está etiquetado para ejercerse en este ejercicio de 2018, pero el ejercicio 2018 pues termina el 31 de diciembre, ¿no? Entonces es por eso la confusión que se maneja, que desvío de recursos, y digo, mucha mala información. Por eso yo creo que esta entrevista muy, muy a tiempo, muy preciso quiero ser en dar esa información, y lo pongo como un ejemplo de lo que, de alguna obra y por qué la reelección.
Ok, le voy a pedir al auditorio que ya nos tenemos ahorita 26 que nos están siguiendo exactamente en vivo, ya tenemos algunos comentarios, pero les voy a pedir a cada uno de ustedes que lo hagamos de manera respetuosa a los comentarios, y si tienen alguna pregunta que sea un poquito más elocuente, ¿no? Nos pone aquí Gerardo Castro que a qué le dice inseguridad y cuál es el trabajo que lo respalda. Háblanos un poquito de las obras que se han realizado en estas gestiones, en estos dos periodos de presidente municipal. Yo sé que son muchísimas, pero alguna de las más principales, a referente a esto, que el trabajo que he realizado. Bueno, vamos a ser breves en la cuestión de la obra pública. Solamente en la cabecera municipal, pues ahí está todo el centro ya reformado, más de 15 calles con los servicios completos, agua potable, drenaje, concreto nuevo, y bueno, el cableado subterráneo, que pues quien no vea esas obras, pues es porque estará ciego o mucha negatividad, ¿no? Nosotros somos claros, somos transparentes y ahí están. Solamente en la cabecera municipal hasta la fecha se han invertido 127 millones de pesos, ¿sí? En obra solamente en la cabecera municipal. Además, 60 millones de pesos en inversión en fertilizante junto con la mezcla de recursos con el gobierno del estado, que el gobernador hace 3 años fue muy criticado porque ofertó precisamente en una de sus propuestas regalar el fertilizante, y ya lo cumplió 3 años, y nosotros le agregamos, con nosotros los campesinos no han sufrido, lo hemos entregado en tiempo y forma, y no nada más el primer año, los 3 años. Decirte que en ese 2018, por la veda electoral, se terminó de entregar antes del 30 de marzo. Entonces, grandes inversiones, y están a la vista. La Auditoría General del Estado acaba de auditar el ejercicio de 2017 y con ningún peso de observación en obra pública. Entonces, eso es transparencia. Hablar, por ejemplo, de la inversión a seguridad. Nos llega al municipio llega una inversión, una partida mensual para seguridad pública, lo cual presumir, ¿no?, que Huitzuco pertenece a la zona norte, son 16 municipios que integran la zona norte, y Huitzuco es el único municipio que tiene cuerpo policial. Entonces, Iguala no tiene, Telolapan no tiene, Taxco no tiene, Tepecua tiene muy poquitos, alrededor de 18-20, aquí tiene 60 policías, 2 grupos del estado, y yo creo que la inversión ha valido la pena invertirle a seguridad pública. Por eso yo creo que Huitzuco se ha distinguido de los restantes 80 municipios, porque no salimos en la nota roja. Yo creo que vale la pena seguirle invirtiendo, mantener esa estrategia de seguridad para seguir con un Huitzuco tranquilo, ¿no? Hay incidentes, hay que reconocerlo, pero bueno, son incidentes menores o a lo mejor buscados, ¿no? Pero quiero decir, con mucha responsabilidad, porque es un tema muy delicado de hablarlo, pero esa es nuestra propuesta número uno. Muy bien, tengo otro comentario de Álvaro Morales. Dice: hola, señor Ávila, ¿qué tan cierto es que es un delito grave de quien vende el voto y quien lo compra? Claro que es delito comprar. Se hablará mucho, mucho al aire, mucho en las calles, mucho, que el Partido Revolucionario Institucional compra votos. No es así. Simplemente, pues yo creo que son los malos comentarios, pero nosotros en nuestra propuesta no andamos ni presionando ni comprando voto, y yo creo que la gente es libre de votar, porque bueno, pues cómo vas a comprobar que sí votan por ti. El voto es libre de la gente. Simplemente yo creo que las propuestas que hacemos a la gente, y yo en mi arranque de campaña, mi mensaje fue claro, que iba a visitar precisamente hasta el último rincón de las colonias, porque ¿qué puede pasar? Necesitamos visitar todas las colonias, porque en las colonias es donde hay más necesidades, y solamente visitando a todos los habitantes de las colonias que tienen, que les faltan los servicios prioritarios, pues los escuchas, y solamente de esa manera puedes hacer una buena planeación para el inicio de un gobierno. Entonces, eso es, por eso yo ya recorrí las 22 comunidades, ya recorrí, porque Huitzuco lo sectoricé ya en 32 colonias, barrios y colonias, ya visité las 32 partes, y bueno, el centro. Entonces, todos los sectores, hay que los ganaderos, todos los sectores que integran la sociedad de Huitzuco, ¿no? Entonces, yo creo que hay que invitar a toda la gente
porque a veces resulta que hasta tus propios familiares más cercanos te reclaman, no me has invitado. Bueno, pues, o sea, la invitación siempre es para todos, ¿no? Y yo creo que no hay presión alguna, en ningún programa se presiona, la gente es libre de votar. Muy bien, vámonos a las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que como candidato trae en esta ocasión? Sabemos las principales que nos interesan: educación, pobreza, campo, seguridad, deporte, etcétera. Pero bueno, yo considero que son las más importantes en el orden que usted nos guste contestar. A ver, la número uno, como ya lo mencioné, debe prevalecer la seguridad para los huitzuquenses. Ya di resultados en este tiempo que estuve, mejoramos muchísimo la seguridad y seguir en esa dinámica. Uno. Dos, pues claro, o sea, lo dicen, le apuesto a la educación. A la educación hay que invertirle, ¿sí? Hay que invertirle porque, bueno, después del sismo tenemos 37 escuelas que se van a reconstruir y para eso hay una gran inversión, ¿sí? De 191 millones de pesos para reconstruir 37 escuelas. Es a través del Fonden, en mezcla con el gobierno del estado, participa IGIFE. Y bueno, o sea, yo creo que eso es invertirle a la educación, ¿no? Tener la infraestructura como debe de ser para los alumnos y principalmente para los maestros. Tres, el campo. Ya lo mencioné, yo creo que lo de la agricultura y la ganadería es el sostén económico de nuestro municipio. Por eso, o sea, si en otros periodos, sin agraviar a nadie, yo creo que el fertilizante siempre lo andaban entregando ya por el mes de agosto, julio, ya cuando el campesino se le pasaba la edad a la milpa y ya no podía abonarla. Nosotros, precisamente por eso, antes de las primeras lluvias, todo el campesino que es beneficiado con este programa tan noble, lo tuvo en tiempo ya en su casa esperando nada más que lloviera. Eso es hacer una buena planeación de gobierno, eso es tener presente los sectores importantes que te producen la economía. El comercio, mucha gente me criticó por aceptar Aurrerá. Yo creo que Aurrerá beneficia mucho a las colonias más pobres. Tuvieron que contratar 60 empleos con gente de aquí de Huitzuco, y eso también es una fuente buena, ¿no? Por eso yo creo ya también Coppel se andan haciendo un censo también para acá, para venir a invertir, que ya está también preparado Bancomer para aperturarlo. Y bueno, yo creo que son cosas que debemos de ver. Huitzuco ya merece más inversionistas acá, porque bueno, de alguna manera, repito, es el centro primordial, porque bueno, Copalillo viene a comprar acá, Atenango viene a comprar acá, ¿por qué no que Tepecua también se venga a comprar acá a la cabecera? Entonces hay que verlo desde el punto de vista de que tenga más movimiento, más comercio, más economía, y eso hay que darle a nuestro Huitzuco, ¿no? Entonces, esas son prácticamente las propuestas. Seguir haciendo obras. En un principio, en el 2015, teníamos las carreteras muy averiadas. Ahí está la inversión que fue por 43 millones de pesos en rehabilitar la carretera de Pololcingo, rehabilitar la carretera de Huitzuco-Cacahuananche, rehabilitar la carretera de Huitzuco-Chaucingo, que por años no se había hecho. Y bueno, pues ahí está. Se necesita ya una rehabilitación, porque sale muy caro construir las nuevas, hacerles una mejoría. Entonces, esas son la idea, tener buenas vías de comunicación también, ¿no? Porque es importante los accesos a la autopista, porque toda la gente viaja por Escuchapa, ¿no? Entonces, de alguna manera, debe de haber ahorros también en la propia caseta. Aunque decimos, hay inseguridad por esa vía, por la entrada clandestina, porque se puede nombrarle así, pero yo creo que hay avances, ¿no? Hay avances. Entonces, tenemos que ser muy puntuales en nuestras propuestas, porque la gente quiere saber qué es lo que vamos a hacer los próximos 3 años, y eso la gente lo ve bien. Nosotros hacemos propuestas concretas, pero sobre todo propuestas apegadas a la realidad y a un presupuesto, ¿sí?,
que tenemos para Huizuco, pero además la capacidad, la experiencia de poder gestionar recursos adicional, porque quiero presumir la buena relación con el gobernador del estado, y el gobernador del estado va a estar otros 3 años, y el gobernador del estado nos considera amigo porque fuimos compañeros en la 60 legislatura, y aquí están los resultados, ¿no? O sea, invertir casi 400 millones de pesos a todo el municipio en los 2 años y meses que estuve, pues es una gran inversión. Ok, estoy leyendo aquí algunos comentarios, algunos no muy agradables, que la verdad es que hasta los voy a omitir porque son más bien prejuiciosos. ¿Qué hay de esta parte, contador? ¿El por qué o cómo maneja estos ataques, estas injurias, de alguna manera lo vamos a llamar, el por qué ese reproche de la gente? Bueno, yo eso es normal, las redes sociales es libre de manejar, y yo, bueno, pues uno quisiera, ¿qué quisiera hacer? No es una monedita de oro para caerle a todos. Yo sé que pues la juventud a veces por desinformación o por no sé, por lo que sea. Y además yo creo que el tema de la reelección, ¿no? O sea, yo creo que es un tema de que dicen ¿por qué nuevamente? Pero ya lo expliqué, ¿no? O sea, ya lo expliqué por qué. Y yo creo que pues lo más factible es no contestar. Yo no contesto, yo no me presto. Yo soy una persona muy educada y yo no le falto el respeto a nadie, ni ofendo a nadie, ni me gusta tener enemigos, y por lo tanto, pues yo pido también que nos respeten, ¿no? O sea, yo creo que nuestra campaña ha sido muy respetuosa, nuestra propuesta. Yo no ofendo ni a los candidatos opositores, a nadie, ni los menciono, porque debe de haber un respeto. Yo creo que la educación nace desde tus padres, yo la obtuve. Y aparte agregarle lo de la escuela, la profesión. Entonces yo siempre me condujo con mucha educación hacia toda la gente, con mucho respeto, y por lo tanto yo creo que debe ser recíproco, ¿no? Ok, sobre las propuestas, no sé si no escuché o no lo comentó sobre el campo, ¿qué propuestas hay para el campo? Bueno, yo decía que entregar puntualmente el fertilizante, pues seguirlo haciendo, o sea, ya lo hice en estos 3 años, seguir apoyándolos con proyectos productivos. Hay muchos proyectos productivos. En este periodo que estuvimos en el ayuntamiento se abrió una área ahí para elaborar en los proyectos productivos a los productores y no pagar ni un peso, ¿no? Porque luego si van a un despacho privado, pues les cobran, o sea, de esa manera ir ayudando, crear subsidios de económicos para adquirir su semilla de maíz, y bueno, pues hay muchas cosas para los ganaderos. Por ejemplo, se ha apoyado con proyectos productivos para muchos ganaderos en adquisición de sementales, en donde el gobierno apoya con 21,000 pesos, y bueno, pues muchos, ¿no? Porque bueno, yo repito que la ganadería y la agricultura pues es la base de la economía aquí en nuestro municipio. Entonces por eso la preocupación siempre de invertirle en la compra del fertilizante, en ayudarles con los proyectos productivos. Pero además, no solamente eso, o sea, también tener el mercado. ¿Qué pasó en el 2011, 2012, no? Mucho comerciante se fue por la inseguridad. A mí me da gusto que toda esa gente ya regresó y sigue con su actividad económica, ¿no? O sea, ya no hay cuotas, ya no hay pago de pisaje. Entonces eso es lo que necesitamos, que el comercio crezca, que el comercio se desenvuelva como debe ser. Ok, aquí hay un comentario que me están haciendo sobre la ganadera, que el candidato del Verde está haciendo negocio, pero eso yo creo que lo tendríamos que contestar, que lo contestara él. De hecho lo vamos a tener el lunes aquí, Pedro Marván Baena va a estar otra vez el lunes con su planilla, así que se la vamos a guardar esa para entonces. Sí, nos hablan, señor, de los proyectos, de la gente que realmente lo necesita. Sabemos que hay mucha pobreza en Huizuco todavía, en colonias marginadas, claro. En las comunidades. ¿Qué estrategia o qué propuesta hay para poder, pues obviamente no lo vamos a eliminar siendo realistas, pero cómo se puede aminorar? Bueno, principalmente gestionar vivienda, ¿no? Hay un programa de un cuarto más o cuarto rosa que el gobierno del estado le puso ese nombre, en donde el 2016 se gestionaron 100 cuartos, y es una inversión de 40,000 pesos por cuarto. Estamos hablando de,
de una buena inversión, y en el 2017 se consiguieron 145 cuartos. Los 100 cuartos, el primer año, el 2016, se aplicaron 25 en Tlaxmalat, 25 en Cacabonanche y 50 aquí en la cabecera municipal. Para eso, Cedesol te marca ya polígonos donde es exclusivamente las colonias donde se puede construir. Entonces ahí hacemos los censos, porque vienen personalmente a verificar que efectivamente sí necesiten la construcción de un cuarto. En el 2017 se construyeron 145, ahí se benefició San Miguel, Paso Morelos, Escuchapa y la cabecera municipal. Entonces, de esta manera, pues es atacar algo el rezago de pobreza, ¿no?, en cuanto a vivienda. Además, se implementó en el ayuntamiento lámina barata, 50 pesos, lámina galvanizada, cemento. Entonces, de esa manera, pues ir ayudando, ¿no?, a crecer un poco o salir de los que tienen su casita muy pobre. Entonces, esos programas, seguir gestionándolos, pero digo, no solamente gestionarlos, o sea, que ampliarlos, ¿no? Porque, pues a raíz de que el primer año fueron 100, en el 2017 145, está pendiente ahorita la gestión de los para este ejercicio 2018, que esperemos también sea beneficiado Huitzuco. Pero bueno, o sea, yo repito, es una forma de atacar la pobreza. Se han ampliado en muchas colonias lo de la red de agua potable, que de alguna manera pues, te cuesta 1,100 hacer un contrato, se les cobra únicamente 500 pesos, se les hace toda la obra. Y es una manera de acercar los servicios públicos a la gente pobre, porque de alguna manera pues, ya se avanzó con muchas electrificaciones, red de agua potable, drenajes, pero aún falta. O sea, Huitzuco va creciendo, Huitzuco ya tiene 18,000 habitantes únicamente en la cabecera y las 22 comunidades pues, hacen una suma de 20,000. Entonces estamos hablando de 38,000 habitantes, lo cual para atacar todas las necesidades con 45 millones que llegan del ramo 33 para hacer obra pública, entonces pues lógico que no alcance. Entonces nuestra propuesta es seguir en la dinámica, decía yo, de gestionar recurso adicional. La inversión que yo estoy dando de casi 400 millones de pesos en la gestión que estuve de 2 años y meses, pues es histórica, y seguirle avanzando. Eso es gracias al conocimiento que tiene uno, a la experiencia, en no nada más ir con una hojita de solicitud a las dependencias. Hay que llevar ya los expedientes, los proyectos ya elaborados, para que se pueda etiquetar recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrecemos, seguir gestionando recursos para avanzarle más a Huitzuco. Tengo uno que dice, ¿qué pasa con nuestro Cerro de la Cruz? Se ve muy pelón. Y en la tradicional 3 de mayo de la Cruz, ahora ya no va la gente, nomás llega la toma de agua por la inseguridad de que allá hay malandros. Y la verdad, ya tiraron muchos árboles. Me imagino que va referente más a lo de los árboles. Bueno, pues ahí es reforestar, ¿no? Es a través de las dependencias federales que pues, ofrecen mucho, pero hay que hacer la gestión. Y en cuanto a, yo creo que que dicen que hay gente armada, yo creo que es la psicosis todavía, ¿no? De que pues existe y la inseguridad y eso. Y bueno, pues a veces sí hubo sucesos, ¿no? Como lo he comentado, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado mucho porque, bueno, yo veo los fines de semana hasta en las cantinas, ¿no?, lleno, y eso pues la verdad que da gusto. Ya no se les pone ni horario, porque pues el chiste es de que la gente salga. Y ojalá, pues yo quisiera que volviera la misma confianza para todos los huitzuquenses. Muy bien, en cuestión del voto, ¿por qué elegir a José Luis Ávila? Sabemos que tiene la experiencia, tiene los resultados, nos está mostrando aquí los números, estoy aquí al ladito viéndolos, se ha gestionado históricamente más de lo que el municipio ha tenido, y ¿por qué continuar votando por José Luis Ávila? Bueno, yo creo que la ayuda que se ha hecho, toda la obra que se ha hecho en las 22 comunidades, en la cabecera municipal,
Pues invertir, por ejemplo, en agua potable, de tener ya de 22 comunidades, 20 ya cuentan con su sistema de agua potable. Únicamente falta San Miguel de las Palmas y Nanche Dulce, que San Miguel de las Palmas ya tenemos el proyecto elaborado. Es una inversión que da los 12 millones de pesos, pero pues ya está el proyecto. En este año hay que meter el proyecto para que se etiquete el recurso, y la inversión para Nanche Dulce pues es de 4 millones de pesos. Entonces, o sea, eso, llevar agua a los pueblos y con la nueva tecnología, la modalidad de que ya no pagan su recibo en CFE, ¿no?, de paneles solares, pues yo digo que la gente, y eso y muchas obras más, yo creo que la gente está agradecida. Lo veo, lo sentí en mi recorrido de campaña, en donde, pues digo, los mítines a veces son engañosos, ¿no? Por decirlo, ir a Tulimán y juntar 1,000 gentes, ir a Cacabonanchi y juntar 400, ir a muchas comunidades. Pues no es toda la gente que va a votar, pero es la gente que se acerca. Yo creo un agradecimiento, yo creo que porque escuchan las propuestas viables, y yo creo que en base a eso que hemos sentido, pues estamos seguros que vamos a ganar, ¿no? O sea, yo sé que la diferencia de la cabecera municipal, por esto de las redes, por eso de la incomodidad de la reelección, sí nos puede pegar, yo lo acepto, pero es mi quinta campaña, es mi quinta elección, no he perdido ninguna, siempre las he ganado con mucho margen de diferencia, y hoy pues las encuestas, digo, porque hay encuestas que hacen en Face y eso, puede ser local. Nosotros tenemos encuestas reales con muestreos de 1,500 cuestionarios, y pues indican otra cosa, indican que vamos a ganar el 1 de julio. Muy bien, me hacen varias preguntas aquí, nada más que me sacó del Face. Hay descontento sobre los proyectos, que dicen que algunos están comentando que nada más llegan a la gente cercana al ayuntamiento. ¿Qué nos puede comentar de eso? Bueno, quisiéramos ayudar a toda la gente, ¿no? A los 18,000 habitantes, ¿no? O sea, que existen en la cabecera. Realmente, pues a veces, o sea, quisiéramos tener la varita mágica para pues ayudar a toda la gente. Pero yo creo que en la medida de las posibilidades que se hacen en una gestión de 3 años, se ayuda en la gran mayoría, ¿no? O sea, con poco, con mucho. Yo digo, hasta llevo relación a veces de todo lo que se da mensualmente. Y bueno, pues todos quisiéramos la comodidad, ¿no? De que todo te llegara a tu casa, o que te hicieran tu casa completa, ¿no? Pero realmente yo creo que las ayudas pues a veces son mínimas, a veces son regulares, pero yo creo que a todo mundo le llega, ¿no? Y eso de que se beneficie únicamente la gente del ayuntamiento, pues eso no es cierto, ¿no? O sea, a veces los malos comentarios pues trascienden en cuanto a las redes sociales. Yo digo que eso pues es normal, lo que decían en un principio, ¿no? De que pues a veces las críticas pues es más lo que se dice que lo que es cierto, ¿no? Y la verdad es de que, bueno, se ha manejado, repito, las veces que yo he sido, que sea transparente lo más que se pueda, porque bueno, hay incidentes, hay que decir que nosotros nombramos la gente, los directores de área, pero a lo mejor de 30 pues te funcionan 15 o 10, ¿no? Y los demás pues te equivocas. Desgraciadamente esto así es, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a tener que ver perfiles nuevos, perfiles que gente profesionista, perfiles de gente que verdaderamente tenga vocación de servicio, ¿no? Perfecto, tengo a Álvaro Morales, dice, yo vivo en Las Minas y no tenemos red de agua potable, ¿cierto? Quiero comentar en cuanto a ese punto, los terrenos de Las Minas. En el 2002-2005, en el primer periodo, se hizo un depósito en la parte alta y se hizo una sola línea con llaves intermedias, y que bueno, se robaron la tubería, no sé qué pasó.
a pesar de que ahí esa colonia es irregular en cuanto al terreno, está en un litigio, está en un juicio, pero nosotros acercamos primeramente lo del agua potable y acercamos lo que es electrificación. Entonces sí se necesita, ha crecido mucho esa colonia, se necesita ya una ampliación de red. Inclusive yo fui a la colonia a pedir el apoyo, a pedir el voto, y me comprometí en hacer una ampliación de red eléctrica a pesar de que está prohibido, porque en el 2004 a mí me llegó un oficio de un juez en donde esa colonia no se le podía hacer ninguna obra, ningún servicio ahí a la colonia, pero a pesar de ello hicimos la parte de la electrificación. ¿Por qué no se le puede hacer servicio? Porque está en juicio la colonia, o sea, el terreno está en pleito, está ilegal, okay. Nadie tiene su documento de propiedad, ¿no? Entonces, mientras esté en juicio, ese terreno pues pertenece al señor Leonel Gaitán, y bueno, pues hay un juicio ahí que traen, ¿no?, con todos los colonos. Entonces, mientras no se regularice, pues no se le puede cerrar, pero nosotros le hemos ayudado, le hemos, y el compromiso es de que le vamos a meter electrificación, ¿no? Ok, para Lupita García nada más una aclaración, me pregunta sobre Tlaxmalac, ya lo comentó al principio de esta entrevista, cuando terminemos la entrevista se queda en Facebook de HFM para que ustedes puedan regresarse, porque ahorita en vivo no se pueden regresar, pero terminando la entrevista pueden regresarse y pueden escuchar los comentarios que hizo acerca de Tlaxmalac para que no perder más tiempo. Tenemos también, bueno, voy a dar unos nombres nada más para que la gente que nos está siguiendo, Ignacia Albarrán Ábrego, dice que no hay mejoría, yo creo que no ha venido muy bien a Huitzuco, la verdad es que hay que reconocer también no que acá. sí hay mejoras. Rosita Sánchez, Mari García, Marino Tafoya, dice para adelante mi amigo José Luis, Álvaro Morales, dice que puede perder su terreno, pues si está en juicio, pues ese le corresponde al juez, Gerardo Castro, Isma Patrick, Álvaro Morales otra vez, pero bueno, en cuestión del abstencionismo, que sabemos que es fuerte la cantidad de abstencionismo en Huitzuco, ¿cómo motivar, cómo invitar a esos todavía dudosos o a esos que no les gusta votar para que voten por José Luis Ávila? Bueno, pues se hizo una campaña de invitación, se va a seguir hasta el día 27, nosotros cerramos campaña el día 27 a las 5 de la tarde, en donde pues pediremos ya públicamente ahí en un acto masivo, ¿no? O sea, sabemos que participa siempre aproximadamente el 50%, tenemos una lista nominal de 31 mil electores y que bueno, pues o sea, quitándole a la gente que está afuera, esperemos que participen alrededor de 14 mil, en donde pues siempre pues es la gente que sale a votar, la gente que sí quiere participar, elegir a sus autoridades. Y que bueno, pues también desde este medio, ¿no?, invitar a que participen. Yo decía que bueno, el voto es libre, pero el voto debe ser muy útil en esos tiempos para elegir a sus futuras autoridades, principalmente aquí en el municipio, porque bueno, pues hay mucha necesidad, y solamente así se da cuenta uno, repito, o sea, el hecho de ir a alguna colonia y que te refrendan el apoyo, pues también hay que refrendar el compromiso de uno como candidato, ¿no? Porque esto debe de ser así, hacer proyectos colectivos a las colonias, porque bueno, de alguna manera si la gente te ayuda en alguna comunidad, pues debe ser recíproco, ¿no?, el apoyo también de una autoridad. Entonces, motivar, pues ya se motivó con las propuestas. Yo creo que las propuestas, repito, son reales, son apegadas a la realidad, son apegadas a un presupuesto netamente, ¿no? Por ejemplo, yo traigo aquí una relación de lo que se ha hecho en cada comunidad, de todo lo que se ha hecho en toda la cabecera. Y digo, esto ya lo hice público en los informes, en los dos informes que rendí, pero quiero decir que a cada comunidad se ha atendido, a Caquila, a Tetetla, a Topula, Cacahuananche, y aquí están las inversiones por cada comunidad que se ha hecho. Entonces, es así como debemos también de motivar a la gente que salga a votar el 1 de julio, porque
debe de participar por lo menos el 60%, ¿no? Siempre nos quedamos en un 50, un 55, y prácticamente pues la democracia se ve pobre, ¿no? Ok, tengo aquí de Anthony Uriza Guerrero, ¿habrá alguna vez una planta para tratar el agua? Pues ya quedó ahí obsoleto lo que había. Primeramente yo creo que se tiene que ir por fases, por prioridades. Primeramente lo del agua. El agua potable es un asunto que se ha venido tratando muchas cosas, en muchos trienios. Nosotros no hemos hecho mucho ruido porque ya hay tres pozos funcionables, tres pozos que dan 70 litros por segundo. La cabecera municipal necesita 90 litros por segundo para tener al 100%. Pero bueno, pues no se pueden explotar esos pozos. Yo creo que se pueden explotar máximo a 55, 60 litros por segundo. Pero había un problema ahí en el tramo Canalejas, porque bueno, el agua viene de Tlaxmalá, son 14 kilómetros. Y ahí en Canalejas es el punto intermedio, en donde había un equipo que haz de cuenta que llegan ahí 50 litros, pero ya de Canalejas al Panteón únicamente podían llegar 30. Entonces ya se cambió todo el sistema de bombeo para que los 50 que lleguen ahí a Canalejas, al depósito, lleguen al Panteón. Entonces se está haciendo un proyecto ya con una empresa de Guanajuato, porque ya hay agua, simplemente hay que sectorizar, porque bueno, pues en la distribución del agua, si le dan una lanita al distribuidor de agua, pues la avienta para donde quiera, ¿no? Entonces se tiene que hacer un proyecto con la nueva tecnología, con llaves, en donde únicamente uno sea responsable de la llave, sectorizar en 32 zonas. Si se le da, por ejemplo, en un día a tres zonas, estamos hablando que tendrían agua entre 10 o cada 10 a 12 días, ¿no? Entonces, y además están el mismo proyecto incluye detectar toda la red donde está obsoleta y cambiarla. El 70% nos va a ayudar el gobernador con el pago, y el 30% lo va a hacer el gobierno municipal. Entonces, ya teniendo este proyecto, pues echarle manos a acción ahí para poder arreglar precisamente eso y no desperdiciar el agua, ¿no? Como decimos, pues es poca, ¿no? Y luego que se esté desperdiciando en fugas, pues nunca vamos a terminar con este problema del agua. Yo sí soy muy optimista, que esa es nuestra propuesta también, de darle a Huitzuco agua por lo menos cada 12 a 15 días, pero ya que sea con seguridad. Ok, Ignacia Albarrán Ábrego también me comenta otra vez sobre Tlaxmalac, les repito lo mismo, a lo mejor no empezaron a ver la entrevista, al terminar la entrevista la pueden sobre el puente, regresar, sí. Sobre el puente, bueno, pues que ya estén tranquilos, mire, que se va a hacer en este ejercicio 2018, se va a hacer el recurso, ya está etiquetado. Yo te voy a dejar ahí un oficio ya de SICAED, en donde nos están comentando que ya están por liberar los recursos para que tú lo difundas, Roberto, si nos haces el favor. Claro que sí. Álvaro Morales dice que tiene la duda que si se pueden perder esos terrenos de las minas y que si podrían ayudarlos porque es obrero y no tiene lana para comprar en otro lado. No los van a perder. Ya estamos haciendo pláticas ahí a ver si interviene Invisur para que pueda ayudar. No hay apoyos también para comprar terrenos. En el 2004 y compramos un terreno ahí por medio de un programa que se llama Habita. Y es el mismo procedimiento que estamos gestionando, ¿no? Que no se preocupen, de una u otra manera tenemos que ayudarles. Ok, Gerardo Castro dice, ¿a qué comunidades ha apoyado con los proyectos productivos? Pues yo creo que la mayoría, ¿no? Si bien es cierto, quiero repetir, que no a todos pues se les puede apoyar, pero sí los que se han acercado a que se les elabore su proyecto ahí en el ayuntamiento, pues digo, no podemos palomear todos, porque bueno, el gobierno federal con el gobierno del estado hace una bolsa en mezcla y que bueno, pues no alcanza para todos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir gestionando pero sí a la mayoría de las comunidades, pues se ha apoyado, ¿no? Se ha apoyado. A lo mejor puede tocar y hablar a alguien que pues no ha recibido algún beneficio, pero que se acerque, nosotros estamos dispuestos a seguir ayudando como debe ser a la gente, ¿no?
Dice Meirin Serimar, dice, ¿ayudará a las radios a restablecer en frecuencia modulada? Creo que pues no le corresponde, es federal. Y claro, es un tema que nos criticaron mucho, pero yo repito, o sea, las redes sociales se prestan mucho a la crítica, pero a veces es necesario ir aclarando, ¿no? En tema, el tema de que, bueno, pues les decomisaron, pues hay que hacer un, yo sé que es muy caro, ¿no? Una concesión, pero hay que hacer la gestión pertinente. Por eso yo creo que acudir al representante de Huizuco en el ramo federal, o sea, me refiero a un diputado federal, que nos ayude pues con una concesión. Huizuco yo creo que ya se lo merece, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos sobre el tiempo. Comentaba que tenía otra cita a las 12 y también nos estamos pasando nosotros un poquito de tiempo. ¿Cómo votar estas 5 boletas que van a recibir los huizuquenses, que ahora vienen separados cada uno de los partidos y que puede generar alguna confusión? ¿Usted cómo los motiva a que voten, que marquen los dos, que marquen solo PRI? ¿Cómo es la Bueno, nosotros vamos en lo municipal, vamos en coalición con el Verde. La boleta municipal dice que si votan por el Verde, claro que van a ayudar a Pedro Marván, y ese voto nos cuenta a nosotros. Si votan por el PRI, si tachan el logo nada más del PRI, ayudan a José Luis Ávila nada más y no le ayudan a Pedro. En lo local, para diputado local igual, o sea, ahí el PRI o el Verde es lo mismo, ¿sí? En lo federal ya va en alianza PRI, Verde y el partido Nueva Alianza. Si marcan cualquiera de los tres, pues les sirve, ¿no? O sea, y me refiero a lo federal, para diputado federal, para senadores de la República y para presidente de la República. Entonces, en lo local, a presidente municipal y diputado local, repito, únicamente vamos coaligados con el Verde Ecologista. Muy bien, dice, ¿qué obra ha hecho de impacto en Huizuco en la cabecera? Empezaríamos por lo del cableado subterráneo, darle otra imagen a lo que es el centro de Huizuco, que fue una inversión de 32 millones de pesos y que bueno, pues fue de impacto, porque bueno, cambias la imagen. Si tú vas a cualquier ciudad, lo primero que seguía uno es guiando la torre de una iglesia, ¿no? Para llegar al centro, y siempre va buscando uno ver el centro, cómo está, y empieza uno a hacer comentarios, si está bonito, está feo, le falta eso. Es lo que quisimos hacer para Huizuco, principalmente cambiar la imagen, pero sobre todo, yo le he comentado que aparte del cableado subterráneo, todas las calles que se hicieron, como la Cuauhtémoc, la Hidalgo, la Progreso, el Ayuntamiento, la Agricultura, la 20 de Noviembre, la Industria, la Rubén Uriza, la Náhuatl, por nombrarte algunas, o sea, fue porque los drenajes estaban obsoletos. Esos drenajes yo creo que los construyeron hace más de 60 años, ¿no? Entonces era un tubito de concreto de 4 pulgadas. Y que bueno, pues siempre que empezaban las lluvias, hasta medianoche hablaban a la casa de ustedes, ¿no? Para decir, oye, se me está metiendo el agua del drenaje a mi baño. Y no era una sola llamada, eran infinidad de llamadas. Entonces, por eso esa planeación, aprovechar el programa de SEDATU, el programa Hábitat, que es una coinversión municipal y gobierno federal al 50 y 50, en donde, bueno, pues haciendo esas mezclas de recursos aprovechamos para cambiar todas esas calles, ¿no? Y bueno, pues son obras de impacto, ¿no? Por quien no lo quiera ver así, bueno, pues es porque netamente no lo quiera reconocer. Dice Martelena Hernández, dice, una pregunta, ¿pondrá unos transformadores en la colonia Las Minas? Solo cuenta con transformadores en la parte de abajo y los que vivimos más arriba, muchos no contamos con luz. Claro que sí. Ok. Tiago Silva dice, saludos a Sobrecarga desde Cuernavaca, Morelos, nos están siguiendo también. Y dice, eso sí, nuestra colonia está bien olvidada, espero ahora sí nos ayude, Álvaro Morales. Pues bueno, ahí están las propuestas, hay resultados, hay experiencia, por qué votar por José Luis Ávila este 1 de julio. El día de hoy, que ya para finalizar esta entrevista, ¿qué más podría agregar para invitar a esos votantes a que vayan y asistan este 1 de julio y lleven ese voto con usted?
pues invitar por este medio a toda la ciudadanía huitzuquense, ¿no? A todos los que nos están viendo y nos están escuchando, pues que vean las propuestas que hacemos, ¿no? Como candidato por el Partido Revolucionario Institucional, propuestas apegadas a la realidad, propuestas que sí podemos llevar a cabo, pero sobre todo el tema de la seguridad que he mencionado mucho. Ahí están los resultados a la vista, ahí están los resultados de la obra pública, ahí están los resultados en apoyo al campo, ahí están los resultados en apoyo a todos los sectores, en donde, bueno, de alguna manera yo creo que la gente es libre de votar, pero que estas propuestas sean la alternativa para que el 1 de julio voten por Ávila, voten por el PRI, y que esas propuestas a partir del 1 de octubre se lleven a cabo. Dos cosas más, redes sociales donde podrán seguirlo estos últimos días de campaña, saber dónde están visitando, etcétera. Prácticamente el día de mañana estaremos a las 6 de la tarde en la comunidad de Topula, a las 7:30 en Escuchapa, y el domingo estaríamos a las 6 de la tarde en Pololcingo y a las 7:30 en Tlaxmalat. Y prácticamente ya cerraríamos el recorrido de campaña, y ya nada más esperar el día miércoles a partir de las 5 de la tarde. Va a ser el cierre de campaña en la explanada ahí entre la iglesia y el jardín central. Los esperamos que nos acompañen ese día. Va a ser un día alegre, va a ser un día de fiesta, porque bueno, pues un cierre de campaña prácticamente es alegría, ¿no? Insisten mucho varios comentarios en el recurso del rancho, de su rancho. ¿De dónde viene? Bueno, pues prácticamente, qué bueno que tocamos ese tema, no es un rancho, son corraletas. Esa construcción, pues la iniciamos desde 1995. Ahí mismo tengo mi negocio de tengo dos tostadores de cacahuate. Tengo prácticamente ahí es el almacén donde pues yo me dedico prácticamente a eso. Yo compro alrededor de 1,000 toneladas al año, ayudo a muchos productores desde ahorita para sembrar, y que bueno, me pagan con su cosecha, y que desde el 95 empecé con este negocio fructífero para mí, porque me ha dado mucho beneficio particular. Y que bueno, pues o sea, mi papá ya está grande, tiene 85 años, él tiene alrededor de 300 cabezas de ganado, no, ya no puede trabajar, pero además no quiere que se venda, y eso me obliga pues a ayudarle y traerme parte. Entonces, pues prácticamente son corraletas, no es un rancho. Un rancho yo diría que es de 100 hectáreas, ahí yo creo que no tengo ni 2 hectáreas, ¿no? Entonces, pues la gente piensa que es del erario público, pero bueno, también quiero decirles que mi vida privada, pues yo soy hombre de negocios, soy hombre agricultor, o sea, yo tengo 400 toneladas de maíz anuales, tengo maquinaria que tenía mi padre y que pues él ya nos dedica a esta actividad y nos la heredó a mí y a mi hermano. Entonces, bueno, pues o sea, quien no tenga este dato, pues que no hablen nada más, que nos respeten, porque bueno, sí, efectivamente, fui diputado de 2012-2015, obtuve un salario, o sea, un salario que pues tuve que ahorrar. Y digo, a veces precisamente no quiere hacer una inversión o una construcción por la crítica, pero también no puede uno ocultar el sol con un dedo, ¿no? Tenemos que hacer lo propio también, la vida política es pasajera. Y hay que también construir lo nuestro, ¿no? Yo no he construido casas de lujo, yo vivo normal, mis casas están a la vista, tengo 3 casas que las construí desde antes que yo fuera político. Y bueno, pues o sea, quien se admire de que es un rancho, pues es una construcción, es una fachada, a lo mejor lo que llama la atención, pero son corraletas, no es un rancho, o sea, son corrales, ¿no? Y además, repito, está conjugado, ahí está mi negocio. Ven una nave, es mi almacén de cacahuates, mi almacén de maíz. Y que bueno, pues digo, estaba circulado con alambre, ¿no? Poco a poco lo fuimos circulando con material. Y pues como todo, a poco, yo te pregunto a ti, Robert, ¿tú no quisieras hacerle una fachadita bonita a tu casa? Pues lógico, ¿no?
Pero eso es, digo, repito, yo fui diputado en el 2012, obtuve un salario, 3 años, digo, también como presidente hay que ser realista, hay que decir la verdad, obtiene un salario, pero bueno, yo soy muy respetuoso y yo creo que me pueden acusar de todo, menos de bandido, violador y asesino. Sí, entonces, me pueden criticar de todo, menos de eso. Mis bienes están declarados en la auditoría, en mi declaración patrimonial, y los puedo mostrar al público. Y bueno, digo, dice por ahí un video, ¿no? Yo nací con una estrella, porque bueno, pues mi abuelo Anastasio Ávila fue un señor respetable, un señor que hizo capital, mi papá igual, y bueno, pues yo seguí sus pasos, ¿no? En pocas palabras, no necesita el erario público para obtener lo que ha obtenido, lo que ha hecho en su vida privada, y de esta manera pues lo ha ido mejorando por medio del negocio, no del erario público. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro, digo, pues tengo un terreno que no le he querido hacer nada, un lado del Otso, todo ese terreno baldío es mío. Lo compré y ahí están las escrituras desde 1994. Un terreno que me dan millonada de pesos y no lo he querido vender. Porque bueno, pero también no ha querido conseguir precisamente por la crítica, pero yo te digo, empecé a trabajar desde 1984 en Hacienda Federal, y que bueno, pues también tenía yo un sueldo estupendo, tanto que me dio para aperturar un negocio fructífero, repito, pero bueno, yo creo que ahí está más o menos un resumen de mi vida privada, ¿no? Y la política, bueno, la política, se dieron las cosas. La verdad, yo en 1997 me invitan a ser regidor y de ahí se da. Y bueno, ve hasta dónde ya vamos, pero siempre con el ánimo de vocación de servicio. Sé que hay opositores, críticos y todo. Yo los respeto desde este medio. Respeto mucho a la gente, yo no critico a nadie y por lo tanto pues yo también les pediría respeto, porque yo soy un hombre público, soy un hombre educado, pero además soy un hombre que sé escuchar a la gente y sé también cómo poder ayudar a todos los que necesitan. Bueno, pues tenemos también los buenos comentarios, entonces se los voy a leer, nada más déjame regreso por acá. Dice Marino Tafoya, dice, a José Luis, desde que lo conozco ha sido un hombre de negocios y desde hace mucho ha tenido su gusto por los caballos, y para los que saben, los cacahuates es muy buen negocio. Bolillo Guerrero, esas palabras son verdad, yo conozco bien a José Luis Ávila y siempre ha sido un hombre de trabajo, lo conozco desde que iba a la escuela secundaria. Así que pues bueno, también se ve el apoyo de la gente. Como figuras públicas, porque me incluyo, nos exponemos al ser criticados, no podemos llenarle el oído a todos bonito, no podemos complacer a todos como les gustaría. En este caso ahorita ya me tocó a mí también, que porque no leí todos los comentarios, pero bueno, algunos son realmente nada más atacadores. La idea de este programa es dar e informar las propuestas, a lo mejor algunas aclaraciones que son necesarias para que la gente sepa de viva voz del afectado, del interesado, la explicación que tiene para ustedes, pero no tampoco prestarnos a una comedia de chismes y de dimes y diretes, a ver quién sangra más. Entonces por eso no hacemos la lectura de todos ellos. Sin embargo, se los vamos a pasar los comentarios, ya él decidirá si él usa su derecho a réplica, si es necesario, y si no, pues bueno, la mayoría de las aclaraciones que yo creo que ya se hicieron en esta entrevista. Yo le agradezco al contador que haya aceptado esta invitación, que haya estado con nosotros y que se haya prestado principalmente a contestar cada una de las preguntas de la gente. No, gracias Roberto, yo siempre atento a las invitaciones, repito, yo respeto a todo el mundo, respeto a todo los comentarios de todos, pero pues yo creo que a veces pudiera decir que son personas frustradas, son personas que nada más critican sin base, pero ahí está, ¿no? Yo repito, yo soy muy respetuoso. Y pues lo que dije lo puedo corroborar, lo puedo comprobar, y no digo ninguna cosa que no sea realidad, ¿no? Yo respeto a muchos, así como también pido pues que nos respeten, pero bueno, yo creo que esta es una campaña, la que estamos haciendo es una campaña
de respeto, es una campaña de propuesta, que es lo que quiere saber la gente. La gente a veces se cansa, ¿no?, de escuchar cosas negativas. Y bueno, la gente que quiere, la gente que va a votar por uno, yo creo que ya lo decidió. La gente que no, bueno, pues o sea, no lo va a hacer. Sé que uno que quisiera que toda la gente se fijara en uno, escuchara a uno, pero no es así. Así es la democracia, así son las campañas, así es la política, y qué bueno, ¿no? Pero hay que ser muy respetuoso. Muy bien, pues bueno, invitando también al auditorio a la tolerancia, ¿no? Si no les gusta la idea, no les gusta todo lo que se ve, pues hay que respetar que no todos pensamos de la misma manera, no todos estamos de acuerdo con una u otra opción. Por eso nosotros les hemos presentado por lo menos la mayoría de los candidatos, de los regidores, los candidatos a presidente municipal. Algunos no los hemos contactado, ellos no se han contactado tampoco con nosotros. No, obviamente ya estamos a unos días del cierre de campaña, que es el día miércoles, de todas las candidaturas. Y de esta manera, pues bueno, a los que nos busquen y podamos darles el espacio, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y pues de esta manera, pues agradecemos esta entrevista con el contador José Luis Ávila López, candidato a presidente municipal por la coalición PRI Verde Ecologista, para que usted pues tenga la información. Ya tiene las propuestas, ya tiene algunas explicaciones, ya tiene mucha información para que usted pueda decidir este 1 de julio. ¿Algo más que quiera agregar o despedirnos del auditorio, contador? Pues gracias, Roberto, agradecerte el espacio, agradecerle a toda la gente que nos está viendo su tiempo, y pues invitarlos para que el 1 de julio emitan su voto en favor de las mejores propuestas, ¿no? Entonces, para que quien quiere a Huitzuco, quien ama a Huitzuco, pues vea y siga las buenas propuestas de José Luis Ávila. Pues muchas gracias, y con eso terminamos esta entrevista. Ya también nos pasamos un ratito, ya son las 12 del mediodía con 22 minutos, pero esta entrevista se queda en las redes sociales todavía para que usted la pueda disfrutar después. Ahí le invitamos también al contador en que con su gente y sus páginas también le dé compartir, para que su gente pueda llegar. A los que están trabajando ahorita y no pudieron ver esta entrevista, también la puedan compartir y le puedan dar me gusta, por supuesto, a la página de HFM y también de Al Tanto y Al Momento, que estaremos todavía con más entrevistas. Retomaremos principalmente el lunes. El fin de semana no podemos estar aquí trabajando con ustedes en la radio, tenemos también otra chamba que atender, y sin embargo a partir del lunes retomamos estas entrevistas, así que continúa el pendiente de esta red social. Y pues muchas gracias, yo soy Roberto García y recuerda que a mí me encanta estar contigo.